ni por acciones de guerrilla se las han quitado a la Guardia Nacional, sino que fueron suplidas y dadas a esta gente que cruzó en el río Santa Cruz por autoridades de otros países. Y ahora tenemos confirmado que heridos del enemigo llegaron al Naranjo a sacar heridos que tenían ellos y llevárselos a Costa Rica. Muy bien. Pues que se apuntando al avión. ¡Guerra popular prolongada! ¡Solo el pueblo! ¡Salva al pueblo! En que dejó al país y que si no hay conciencia para enfrentar solidariamente esta situación, pues estarían metiendo el cuchillo ellos mismos y le estarían metiendo el cuchillo al país. Entonces, están exentas todas aquellas que tienen 1.500 córdobas de salario mensual o menos. Y se le ha buscado una respuesta de acuerdo a la realidad que está viviendo nuestro país. Las acusaciones contra estos reos van a ser llevadas adelante por el Estado Revolucionario, por el Gobierno de Reconstrucción Nacional, por una fiscalía, los procedimientos y seguir los procedimientos contra estos reos somocistas.